When people start to go, hey, I can see it now, it's like someone has gone along, like the hypnotist, and clicked their fingers, and it's like, oh, I can see it now. Mass hypnosis. And that is the greatest hypnotist on the planet. Órale, está bien chida la guitarra. Tiene muy buen sonido. A ver, ponle pausa. Ok, me gustó. Tiene un ritmo diferente, está chida. ¿Esa cuál es? Wow, me gustó mucho la armonía. El bajo, wow, muy buenos, me gustó. También buenos los coros así. Ah, son más bailables, está chido. Me recordó mucho como a lo viejo del rock de Monterrey, por ejemplo. Buenos bajos, buena dinámica, bajo, batería, qué chido está. I like the start. And the guitar at this moment. Está chido, me recuerda a Joy Division, que yo soy fan de Joy Division. No sé si esa sea su intención, pero está bien chido. Está chido. Muy buena esta. De hecho, digo, no me gusta decir ese tipo de cosas, pero esto me recuerda un poquito a Fouls. O sea, las guitarras de... Pues no tanto el cencerro, más bien yo creo que los delays, las guitarras de delay, como que sí me hace así remontarme y decir, ah, pues suena como a Fouls. Digo, no me gusta nunca hacer esas comparaciones, ¿no? Esto suena, pero a ese pedacito pues me recordó un poquito. Pero ya luego que empieza la canción, también como que vuelve a agarrar esta onda rock psicodelia que está chido, o sea, que es como su toque. Yes, I do think so, yeah. Okay. All right. It's called Let It Go. Let It Go? Yes. All right. I like the rhythm. La influencia del rock and roll clásico en esta pieza es muy buena. Entonces, sí, esta vez le agarré más el coro. Me gustó más esta. Tiene una onda más delta, blues, rock. Más onda Black Keys, ese pedo. Me gusta ese cotorreo. Y también está moda las guitarras. Está chido. Muy buena, me recuerda mucho al sonido de... No sé, algunas canciones de The Kings. And this is a good part where everybody can join and whoa ho whoa ho. Let it go. Buen bombo. Ajala, ya más oscuro, más dark, está chido. Pues ya este es totalmente otro estilo, como más, no sé cómo describirlo, pero está más tranquilito el ritmo y me gustó mucho. ¿Es órgano lo que meten o es la guitarra como...? Ah, bueno. Ajá, sí, me gustó mucho cómo. Ajá, sí. Me sorprende la versatilidad que tienen como banda. La verdad es que el hecho de que en un principio resalten mucho el bajo, en la segunda pieza resalten mucho la guitarra y en esta... la batería con esos tonos oscuros, porque esta rola es muy oscura y está densa, está muy buena la rola. Buen coro, bien, bien ahí. Sí, está buena, puede ser sencillo.
Tiene... ¿Sí? Esto está chido, sí, sí, me gusta más. El coro está muy pegajoso. De repente como que al principio sentí que la voz estaba yendo un poquito muy por el lado... Sí, pero loca y ya más se me hizo más agradable hacia el rentro. Sí, esta es buen sencillo. Es diferente a las otras, ¿no? Sí, muy diferente. Esta me suena más como a... Bueno, esta es más como rock, o sea, más latino, más no sé, un poquito fobia, un poquito de todo ese sonido. Y eso me gusta mucho, ese estilo me gusta mucho. Esta es más experimental, ¿no? Como que esto compartía con la rola, la otra que me gustó, como que tienen un sentido melancolicón que les queda muy chido, como que es un sello que les quedó chido, o sea que lo hacen original, chido. Hasta como que es otro sonido de lo demás que he escuchado. No mames, me dejas como papa sin catsup. Te voy a dar una parte que nos gusta mucho, a ver qué opinas. ¿Son niños? Sí, bien chida. Tan está muy chida. Sí, sí, increíble esa parte. Es un coro, ¿cuántos se ocuparon? ¿Un coro infantil? Bien. Bien ahí. En general creo que me sorprende mucho el hecho de que esté tan bien producido. Honestamente, wow, felicidades. Bien, bien, bien. Buen rock and roll. No les voy a criticar nada porque está muy chido. Me gustó mucho. No, está muy chido. Y qué bueno que no los conocía. Ya saliste del video, qué chido. Te digo, lo que más me encanta del disco es que no siento que esté sobreproducido, que haya guitarras de sobra, que se hayan metido secuencias, que se hayan metido. O sea, que es algo que, como lo oyes en vivo, yo creo que lo está plasmado en el disco de una manera un poquito como más profesional. O sea, es mucho mejor, se oye más nítido, obviamente, todo. Pero sigue conservando como esa esencia del Power Trio. O sea, que es algo que me gusta. O sea, no me, a mí nunca me han gustado los discos donde de repente oyes un disco así excelente, vas y ves a la banda en vivo y te quedas, uy, creo que me regreso a mi casa a ver el disco, ¿no? Me gusta. Creo que de repente van a batallar, hay que redondear un poquito los estilos porque sí abarca bastante. Pero eso también puede salir muy bueno. La verdad es que creo que sería también como verlo en vivo para la ejecución también le daría un toque muy chingón, pero está muy buena la rola. Chido, güey, está bien chido. Gracias. Qué chido que están haciendo cosas que vale la pena escuchar. y ahí te encargo cuando lo tengas, güey. Pero sí, chido. Chido, chido. Sí, ha sido uno de mis discos favoritos, yo creo, de este año, la verdad. Vientos.